Hola, bienvenidos todos ustedes a esta nueva entrega en la que estamos hablando acerca de la moxibustión. Espero que se estén animando mucho. Esta es la última entrega, espero, acerca de la teoría clásica de investigación moderna. Hemos pasado por grandes capítulos en estas últimas 7 partes. Hemos hablado al principio de cuáles son los principales tipos de moxa, entre la directa, la diferencia entre la directa e indirecta, la planta que se usa, el efecto fitoterapéutico, el por qué logramos a través de los metabolitos secundarios, el efecto que en general tiene la moxa. Hablamos que solamente, pues regularmente lo que siempre hemos pensado es que la moxibustión tiene un efecto con respecto a el calor, a la producción del calor, y que por eso logra los efectos analgésicos. Sin embargo, ya vimos que precisamente no solamente es a partir del efecto térmico, sino que también hay otros efectos que lo acompañan. Bien, lo hemos hablado como el efecto fitoterapéutico, como el efecto de la radiación, que tiene que ir en los rangos de radiación infrarroja, ¿no? Que es que la moxa produce precisamente una radiación, ¿sí?, que se transmite a través de ondas electromagnéticas muy cerca al espectro infrarrojo, ¿no? Y digamos que así es que logramos el efecto, y ya vimos los efectos principales, cuánto penetra esos rayos, ¿sí?, que es supremamente importante. Bueno, diferenciamos los diferentes tipos que hay en el mercado. Nuevamente les recuerdo, acá dejo abajo el enlace en la descripción del video de Camila, que nos está apoyando también en todo lo que requerimos con respecto a moxibustión, al menos acá en Colombia. Sin embargo, ustedes ya saben, si ustedes practican Kung Fu, alguna otra arte marcial, o que necesiten algo de China, ella tiene una empresa importadora de China. Así que bueno, un saludo también para Camila, por supuesto, y obviamente un saludo muy especial a todos ustedes que nos acompañan y que están con nosotros aprendiendo un poco de moxibustión. Ya con este video vamos a cerrar entonces el capítulo. Hoy vamos a ver algo supremamente interesante, ¿sí?, y se refiere a uno de los principales usos de la moxa. Tiene que ver con una indicación que ha sido ampliamente evaluada en muchos estudios clínicos, y es el estudio de la moxibustión en un punto que es vejiga 67. Así que bueno, para mí es un placer, es un gusto acompañarlos. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, acompañándolos desde Bogotá, Colombia. Les dejo mis direcciones de contacto y bueno, esperemos que nos veamos mucho más adelante. Obviamente, si a ustedes les ha gustado este canal, recomiéndenlo por favor, suscríbanse al canal, listo, para que reciban las notificaciones. Obviamente hay que colocarle la campanita para recibir las notificaciones de los videos. Un gran, gran abrazo a todos mis queridos estudiantes que me acompañan desde cualquier lado del mundo. Vamos a empezar con esto, que es Mecanismo de la Moxibustión, séptima parte. Bueno, muy bien. Entonces, ya que entramos a hablar un poco acerca del punto vejiga 67, es importante entender por qué es un punto que facilita que el feto entonces vuelva a su posición natural, ¿verdad?, en el momento del parto, cuando ya se estaba acercando las últimas semanas del parto, y de pronto tenemos una posición que no es muy satisfactoria para la mamá, obviamente, en el momento del parto. Entonces, este punto es vejiga 67. Vamos a revisar un poquito de por qué se usa la moxa y por qué es tan importante dentro de la teoría clásica china. Sí, lo vamos a escribir un poco también con algo de electromagnetismo, ¿vale? Bueno, vejiga 67, para los que no conocen, es el último punto del meridiano de vejiga. Vejiga es un meridiano muy, muy extenso, es uno de los más largos, ¿sí?, que tiene 67 puntos, y este es el último punto, que es vejiga 67. Viene en el lado lateral del quinto dedo del pie, ¿sí? Y independientemente de la técnica que ustedes aprendan, porque hay varias maneras de moxarlo, precisamente en esas semanas antes, ¿sí?, De nuestro parto, ya que sea a término y ya en el momento, pues, del parto, obviamente, independientemente de eso, de la técnica que ustedes vayan a aprender en la escuela, sí es importante que entiendan por qué se ha usado tanto y cuál es la teoría que respalda la moxibustión en este punto, que es vejiga 67. Como ustedes se dieron cuenta, creo que en la primera parte hablamos que una de las principales
indicaciones de la moxibustión tiene que ver con la malposición fetal. Por eso lo vamos a tomar a consideración acá. Vejiga 67 es el punto más distal del meridiano de vejiga y es un punto que tiene una relación directa a través de una pequeña rama con el punto de riñón 1. ¿Riñón 1 dónde viene? Riñón 1 es el único punto que está en la planta del pie y es el punto que se le denominó obviamente el punto poso del meridiano de riñón. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que este es el último punto del meridiano de vejiga, pero tiene una conexión a través de una rama interna, ¿no? Entonces, importante tenerlo a consideración porque los dos puntos se empiezan a relacionar. Eso quiere decir que estos dos meridianos, ¿sí? El meridiano de riñón se llama Shaojin y este se llama Taiyang del pie en este caso, ¿sí? Shaojin del pie y Taiyang del pie son los dos meridianos que van a formar un elemento bellísimo en medicina tradicional china, que es el agua. El agua es importante desde todo punto de vista porque para mí el agua es, y ya lo vamos a ver, el agua es el gran yin, ¿no? El agua es la materialización, porque acordémonos que el yin es todo aquello que es material en el mundo, en el universo. El yang es todo lo que se refiere precisamente a el movimiento energético, ese movimiento que pone en acción la materia, y por eso relacionamos un yin y un yang. Por eso hablamos en la medicina tradicional china que todo se origina a partir de un uno, pero que ese uno origina el número dos, que está representado en el dualismo del yin y el yang, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues estos dos últimos puntos hacen referencia a los puntos más distales de un meridiano que se le conoce con el nombre de poso, ¿sí? El pozo es donde uno pues precisamente saca agua, y cuando uno revisa un poco la teoría de los puntos Shu antiguos, uno se da cuenta precisamente que el punto pozo, ¿sí? El punto agua es el punto de mayor cambio de polaridad yin-yang, ¿sí? Es el punto que tiene, digamos, mayor efecto, ¿sí? Mucho mayor efecto con respecto a la acción directa, y es donde podemos tener una gran manipulación del chi que transcurre a través de todo el meridiano. Cuando uno revisa esta teoría de los Shu antiguos, ¿sí? Es importante, si no la han visto, que la revisen, ¿vale? Para poder entender esto un poquito. Okay, vamos a hacerlo un poco más sencillo. Entonces, imagínense ustedes que estos dos puntos que están conectados, ¿sí? El otro viene en la planta del pie y este punto que es vejiga 67, están conectados a través de una rama interna. Entonces, quiere decir que hay una conexión muy, muy importante, ¿sí? Entre dos elementos que constituyen el agua. Es así de sencillo. Para la medicina china, obviamente, el desarrollo del feto como tal tiene que ver muchísimo. Ah, miren, acá está el Taiyang, que hace referencia al meridiano de vejiga, y el Shaojin, que hace referencia precisamente al meridiano de riñón. Los dos componen las dos caras de la moneda, precisamente yin-yang, ¿no? Que van a formar el elemento agua. Cuando uno revisa el elemento agua a través de los famosos meridianos del octograma de Fuxi, ¿sí? Ahí tengo un video tutorial acerca del octograma de Fuxi, me lo habían pedido mucho, lo realizamos, lo hicimos para que ustedes lo entendieran. Me gustó mucho hacer la revisión del octograma de Fuxi porque nos trae a consideración toda la materialización y la formación del mundo físico, ¿sí? Que es muy, muy interesante. Entonces hablamos precisamente que todo inicia a través de una idea del mundo energético que se va generando a través de un movimiento, ¿sí? Que pues es este movimiento, ¿no? Arrancamos a partir del Gran Yang, ¿sí? En ese caso, que es un pensamiento, una energía no materializada, y vamos a terminar en el Gran Yin, que hace referencia precisamente a la materialización, ¿sí? Acá es donde se empieza a formar la vida. Entonces hablamos que el elemento agua es el elemento que origina vida, ¿sí? Es el elemento que origina vida. A pesar de que obviamente que cuando uno revisa cinco elementos, porque se acordarán, siempre arrancamos con el elemento que es el elemento madera, ¿sí? El elemento madera como elemento, ¿no? Cosas importantes, el elemento madera, obviamente, porque es la primavera, es la germinación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo se origina a partir, o sea, el primer proceso que hay en la vida es la materialización, que arranca a partir de la oscuridad, ¿sí? Y la oscuridad está representado por ese gran yin, ¿no? Que está muy representado por el elemento agua. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, durante el desarrollo, ¿sí? De un feto, la primera estructura y el primer órgano que se forma hace referencia precisamente al sistema nervioso. Hacia la tercera semana, y espero no equivocarme, ¿sí? Se va formando un proceso que se llama gastrulación. La gastrulación hace referencia a la formación de los órganos en el cuerpo humano. A razón, el primer órgano que se va a formar es
es una estructura muy bonita que se llama el tubo neural. El tubo neural hace referencia a lo que va a ser el sistema nervioso central. ¿El sistema nervioso central a qué elemento pertenece? Pues al agua, ¿sí? A razón, por lo menos para mí, para Camilo, ¿sí? De pronto, si ustedes quieren adaptar esto que les estoy contando el día de hoy, el primer elemento que, pues para mí, yo siempre arranco los cinco elementos a partir del elemento agua, porque el elemento agua es el elemento que se origina y origina precisamente la vida. Es gracias al agua, es gracias al riñón, es gracias al riñón que obtenemos la esencia de nuestros padres, esta parte mental también heredada, ¿sí? Que nosotros lo vimos como Shen Jing, ¿sí? Lo vimos también en otro video tutorial que tengo que hace referencia a la mente, el espíritu y emociones en medicina tradicional china. Los invito a que lo vean para que entiendan un poquito esa parte emocional de una forma mucho más sencilla. Pero al punto que voy es que a través de este elemento se forman, bueno, varios meridianos. Tres meridianos extraordinarios se forman a partir del agua, ¿sí? A partir de esa esencia que recibimos de nuestros padres, la materialización de la forma, la primera forma que se materializa en el cuerpo humano, se originan tres meridianos importantísimos. Uno que es el Shenmai, el mar de la sangre, otro que es el Renmai, y es un meridiano extraordinario muy, muy importante que hace referencia precisamente al mar de los Yin, y el otro que es el Dumai, que hace referencia al mar de los Yang. Estos tres meridianos llevan esa energía, ¿sí? Esa energía, esa esencia materializada precisamente para la formación, pues del resto de órganos, ¿no? Y es supremamente importante. Acá en el elemento agua se representa algo que hemos hablado mucho, que es, pues, obviamente la materialización ya del cielo anterior, de todo eso que veníamos y que traíamos como raza humana y que nos hereda la humanidad. Bueno, ¿a qué punto voy? Entonces, a partir del agua, estamos hablando del elemento agua. Se forman estos tres elementos. Importante. De esos tres, bueno, los tres son supremamente importantes para la formación del feto, pero es indispensable tener en cuenta, por ejemplo, el Renmai y el Shenmai. El Shenmai como mar de la sangre es importantísimo para generar toda la sangre, pues obviamente que va a llegar al útero, ¿sí? Acompañado obviamente de la sangre originada a través del Yue Jin, ¿sí? El Yue Jin que hace referencia al hígado. El hígado es el gobernador de la sangre y es importante también para que la mamá pueda generar este nuevo ser humano. Sí, entonces necesitamos de esa energía, necesitamos del Shenmai como esa representación de la energía que traemos como humanidad. Y por supuesto el Renmai, nos favorece mucho, nos da precisamente ese chi, ¿sí? Ese chi para que logre adecuadamente la formación. A partir de entender esto podemos entender por qué muchos problemas de infertilidad se tratan a través de estos dos meridianos extraordinarios, ¿sí? Teniendo en cuenta obviamente la proporción que... pues la proporción que da el hígado, ¿sí? Al útero para permitir la nutrición de este nuevo ser humano. Entonces, a partir de acá podemos hablar que el elemento agua es el elemento que genera vida. A partir de acá podemos describir eso y nos podemos acercar precisamente a esto, a esta razón. A razón, hablamos que cuando yo tengo, pues, acordémonos que en medicina china hablamos mucho de desequilibrios, desequilibrios yin, desequilibrios yang, ¿sí? Entonces, hablamos precisamente de un desequilibrio con respecto al elemento agua en el momento en que tenemos una mal posición fetal, ¿sí? La inteligencia del agua va conduciendo absolutamente todo, ¿sí? Es por eso que nosotros como raza humana, cuando las mujeres quedan en embarazo, la mujer no tiene que estar pendiente de, uy, ¿cómo será que el feto? No. Esto lo va conduciendo precisamente la inteligencia, ¿sí? Y parte de esa inteligencia viene proporcionada por el agua. Entonces, cuando tenemos, ¿sí? Una mal posición fetal que no es lo que debería ocurrir, entonces hablamos precisamente de un imbalance en este elemento, en el elemento agua, ¿vale? Que es supremamente importante para nosotros, sin lugar a duda. Y lo que les decía es que estos puntos, riñón 1, vejiga 67, son puntos muy, muy importantes porque permiten, ¿sí? El cambio de polaridad. Entonces son puntos que se llaman puntos pozo, donde el chi cambia digamos, de una manera importante su polaridad yin-yang, porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el meridiano de vejiga es un meridiano yang, en cambio el meridiano de riñón es un meridiano que es yin, ¿sí? Entonces estos puntos que son pozo permiten y hablan sobre la posibilidad del cambio de polaridad en cuanto a la conducción del chi, ¿sí? Entonces son puntos energéticos supremamente importantes y con un gran valor porque su manifestación se ve de una manera
muy rápidas, lo que hablamos en la teoría de los shu antiguos. Por ahí tengo un tutorial de acupuntura y meridiano si quieren entender un poco los shu antiguos, que es importante entenderlos, ¿vale? Bueno, les venía hablando un poco a ustedes, entonces, que el punto pozo entonces tiene un movimiento de energía centrífugo y tenemos un gran efecto en estos puntos. El punto pozo en este caso viene acá, ¿sí, verdad? Vejiga 67 y otro riñón 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? Ya vimos que la malposición fetal tiene que ver precisamente con la manera como un feto, ¿sí? La manera como un feto, tiene un desbalance, un desequilibrio con respecto al yin y el yang, precisamente, ¿no? ¿Con respecto a qué? Con respecto al elemento agua. Valdría la pena porque muchos de los estudios que están, que uno revisa con respecto a la moxa en este punto, hablan más del efecto, más no lo que hay detrás con respecto al diagnóstico, ¿sí? Con respecto al diagnóstico de la mamá, por ejemplo, sería importante visualizar, hacer de pronto un estudio en el cual podamos ver esos bebés que vienen en malposición, que vienen de nalgas, que vienen de piernas, ¿sí? En una posición que es podálica. ¿Qué es lo que está pasando en la mamá? De pronto hacer un diagnóstico a través de pulsos, ¿sí? A través de lengua, a través de síntomas, que nos lleve un poco a esclarecer de fondo qué síndrome de pronto, qué alteración puede llevar precisamente a este desbalance energético que lleve a la malposición fetal, ¿no? Pero no hay mucho con respecto a eso. Lo que sí está escrito es que efectivamente los estudios dentro de la rama occidental, dentro de toda la evidencia clínica, es que efectivamente es un punto que funciona muy bien, ¿sí? Al ser moxado, porque permite nuevamente que ese bebé vuelva a su posición inicial. Ahora, ¿cómo es que actúa esto? Ya tenemos un desbalance, obviamente, del elemento agua. Recordar que la moxa tiene un efecto muy importante sobre el agua, y esto es importante y no se les puede estar olvidando, ¿vale? La forma de actuar sobre el agua, cómo el agua se mueve. Entonces, acuérdense que los chinos fueron grandes observadores, espectaculares observadores. Entonces, ellos miraron, ¿sí? Y hablaron un poco de cómo se manipula el agua. Si uno ve en la naturaleza con respecto a la manipulación del agua, entonces uno dice, mire, el agua se mueve, uno, a través de la gravedad. Sí, ¿podemos hacer algo con respecto a la gravedad en este caso? Pues no mucho, ¿sí? Porque la gravedad, pues obviamente es una fuerza que es constante, ¿sí? Mientras vivamos en este planeta. Perfecto. 2, a través de la presión. Entonces, claro, si yo tengo, por ejemplo, objetos que hacen presión en una vasija, por ejemplo, al agua, pues lo que hace es movilizarla, es así de sencillo. Entonces, funciona a través, obviamente, de la presión, puede ser presión mecánica en ese caso, ¿verdad? ¿Qué podemos actuar sobre la presión? Podríamos actuar, por ejemplo, cuando hacemos tipos de masaje linfático. El masaje linfático es importante para llevar a cabo desintoxicación. Hay que tener un poquito de cuidado, no todos los pacientes son viables de hacer masaje linfático. Hay que aprender la técnica, hay que aprender sus contraindicaciones. Pero digamos que es la forma más precisa o clásica para empezar a mover con respecto a esto que digo, agua. Porque el agua al final pues hace parte también de ese tejido, perdón, del contenido de los vasos linfáticos que hace referencia a eso que se llama linfa. Entonces, la presión es supremamente importante, pero nosotros en la moxa, pues no estamos presionando, ¿no? A menos que tomemos un roll, un stick de moxa, un tabaco, y hagamos la presión definitivamente sobre, pero eso no lo vamos a hacer, ¿no? Porque la moxa calienta mucho, quema mucho, entonces no lo podemos hacer. Y lo otro precisamente es, y lo que hablaban, es el calor dinamizante. Claro, el calor, y estamos hablando de la moxa, calor directo, calor indirecto, lo que proporciona ese movimiento del fuego es el movimiento del agua. De ahí entonces vamos con esto que estamos hablando, ¿listo? Entonces es el movimiento del agua. Entonces, a través de la aplicación del calor de forma directa, de forma indirecta, ¿sí? Ustedes lo que pueden hacer es la movilización en caso, estamos hablando de este elemento, ¿no? Estamos hablando precisamente de por qué funciona en vejiga 67, que es un elemento muy de agua, elemento agua, ojo con eso, ¿vale? Específicamente en este caso, no estoy hablando en otros casos, que porque se le hincharon los pies, no estoy hablando absolutamente nada de eso, pero el calor deslizante entonces de la moxa es
Yo prendo, obviamente, y el agua, acordémonos, hay algo bien interesante y no sé si ustedes se habrán preguntado, ¿por qué el agua sí tiene control sobre el fuego y el fuego no tiene control sobre el agua? Y es sencillamente porque el agua es un elemento que uno controla el fuego porque lo logra apagar, eso sí lo sabemos, ¿verdad? Pero acordémonos bien que el fuego no puede destruir al agua, la puede movilizar, eso sí, pero no destruir. Por eso es que el control del fuego es sobre el metal, por ejemplo, no sobre, en este caso, el elemento que es el agua, ¿sí? Eso tenerlo en cuenta. Obviamente, nosotros sabemos dentro de la teoría básica que hay un elemento de regulación, o sea, hay un círculo muy bonito y muy importante en la medicina china que explica, por ejemplo, todo eso que son los miedos, la ansiedad, esa relación tan importante que hay entre el agua y el fuego, ¿sí? Que es una relación mutua, eso es importante. Pero no es una relación que, como les dije, que el fuego vaya a apagar el agua, no, eso no se puede, pues que el fuego vaya a destruir el agua, no, nunca se ha podido hacer, ¿sí? Entonces, el fuego lo que permite, de alguna manera, es la movilización activa del agua, ¿sí? Ahora, ¿por qué me sirve esto? Pues precisamente porque el fuego es un elemento supremamente importante, porque a través del fuego permitimos hacer la movilización del agua. Entonces, yo cuando movilizo el agua, yo cuando estoy acá tonificando este punto, pues lo que permito es corregir el desbalance, ¿sí? Teniendo en cuenta que yo tengo un desbalance importante del elemento agua y a través del punto pozo que maneja una gran polarización de la energía, porque es el punto donde hay un cambio, ¿sí?, brusco de ese yin que se convierte en yang, y por eso lo relacionamos siempre cuando estudiamos teoría de meridianos en parejitas. Entonces yo tengo un chao yin que es riñón y un vejiga que es tai yang, ¿no?, que a través de su rama que los conecta entre los dos se puede cambiar totalmente la polaridad. De ahí también hay otra teoría que hace referencia a los chao antiguos, y hablamos que el punto pozo en los meridianos yang, el punto más distal siempre en un meridiano yang, no en un yin, en un yang, en el yin corresponde al elemento madera, ¿sí? Pero imagínense ustedes que en el yang corresponde al elemento metal. El elemento metal, si ustedes se acuerdan, entonces yo puedo dibujar el agua, yo puedo dibujar la madera, yo puedo originar el fuego, yo puedo originar la tierra, yo puedo originar el metal. Y entonces yo hablo de algo muy bonito y es precisamente el ciclo de generación. Nosotros cuando revisamos Shu Antiguos hablamos que cuando yo quiero tonificar un elemento que está en insuficiencia por X o Y motivo, ¿sí?, yo voy a buscar, hay una regla, no es la única regla, pero yo puedo ir a buscar en el mismo elemento el meridiano que está afectado y a partir de ese meridiano que está afectado buscar el punto, un punto que corresponde a teoría de Shu Antiguos al elemento que es el metal. Entonces, los puntos que van de las rodillas a la pierna, entonces están clasificados, ¿sí?, como elementos. Entonces, el elemento siempre más distal en un meridiano yang, que es el meridiano de vejiga, o sea, el vejiga 67, es el punto que es el metal. Si yo tonifico el punto metal, lo que estoy es corrigiendo precisamente la insuficiencia que tiene el agua en ese caso. De ahí entonces que yo me puedo asociar no solamente por la teoría del punto pozo, sino entender también que es un punto que es metal. Cuando yo tengo problemas en el agua, y acordémonos que los principales problemas del agua no son en exceso, son en insuficiencia, generalmente es un elemento que tiende más a la insuficiencia, ¿sí?, y descrito por todos los libros de medicina china, dicen el elemento agua, ¿sí?, si hablamos de riñón específicamente, ¿sí?, del sang, del que guarda el tesoro, el que guarda la esencia, que es importante para todos los procesos de gestación, hablamos es más de cuadros de insuficiencia y no cuadros de exceso. Entonces, a razón, yo tonifico, tengo que buscar el punto metal en ese meridiano que yo, por ejemplo, tengo afectado, ¿sí?, para empezar a hacer precisamente la corrección. La corrección se hace a partir de acá. Entonces, si yo lo quiero ver desde los Shu Antiguos, yo puedo decir, es que yo al mover el metal, yo lo que estoy haciendo es generando un movimiento para que la madre empiece a nutrir a su hijo que está en insuficiencia. Entonces, ¿quién es la madre acá? El punto metal, pues vejiga 67 es el punto metal que me va a ayudar a corregir precisamente las alteraciones que yo tengo con respecto precisamente al agua. Espero que lo hayan entendido. Se entiende de esa manera. Entender primero que el agua es uno de los elementos más importantes e indispensables en la medicina tradicional china para la formación de un feto es súper importante, ¿no? Entonces, vamos a entenderlo a partir de ahí. Vamos a colocar precisamente la cabecita del bebé
donde debe estar. De ahí, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la moxa, dependiendo, hay escuelas que les explica de muchas maneras. No quise traer un protocolo específico, digamos, teniendo en consideración que las escuelas, pues, explican muchos protocolos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, a razón, el protocolo que entiendan, ¿sí? Que sepan por qué se está usando. Porque a veces nos quedamos no solamente que vejiga 67 ayuda a la malposición, pero no entendemos cómo. ¿Listo? Y ya para terminar entonces todo este capítulo de Moxa, para mí un gusto, es un placer acompañarlos. Sencillamente les voy a enseñar un poco de cómo son los movimientos de dispersión con una Moxa, porque nos parece interesante lo que hablamos en la parte 1 y en la parte 2, que la Moxa tiene la capacidad también de hacer dispersión. Entonces uno diría, bueno, ¿y cómo hace la Moxa dispersión? Si es un elemento que tiene mucho calor, maneja mucho yang, uno pensaría, sí, automáticamente disuelve frío, sí, automáticamente aumenta el yang, pero ¿cómo es ese proceso de dispersión? Pues les voy a explicar uno que a mí me ha parecido útil, yo lo aprendí así y se los enseño así. Puede ser que en muchas de sus escuelas se lo explican de una manera totalmente diferente y es muy válido. ¿Listo? Acordémonos que el movimiento de dispersión, más que la proporción del calor, es la velocidad que trae el calor con esto. Entonces yo puedo usar un tabaco, yo puedo usar una moxa directa, ¿sí? En este caso lo que hago es prenderla y en este caso si yo he planteado que, por ejemplo, mi tratamiento estándar con moxa van a ser 20 minutos, yo lo puedo dejar mucho menos, por ahí unos 10, unos 15 minutos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de dispersión, ¿vale? Y lo que hago es, por ejemplo, a ver si sea moxa directa o bien sea moxa indirecta, ¿sí? Tener en consideración el hecho de soplar, ¿sí? Yo lo que les dije, les estoy enseñando de una manera, puede ser que les enseñen otras diferentes, ¿vale? Entonces, lo que me interesa acá no es la proporción del calor, el calor que entra al cuerpo, porque el calor, si yo prendo la moxa y la dejo en el punto de acupuntura y la estoy colocando ahí durante toda mi sesión, retirando un ratico, colocándola otro rato para que el paciente no se me vaya a quemar, eso lo que estoy haciendo es tonificación. Igual con el cono. Prendo el cono, lo dejo quemar casi hasta la base y lo retiro, ¿sí? Lo retiro con mi manito, vuelvo y colocar otro cono. Esa manera, ¿sí? Es la manera en la que yo tonifico la energía. Entonces, en casos de insuficiencia de yang, por ejemplo, algo que me empiece a calentar, movilización del chi, dispersión del frío automático porque estoy elevando más el yang, un yang que me empiece a controlar el frío, lo hago de esta manera, ¿listo? En tonificación, en dispersión, entonces va. Prendo mi moxa, no la dejo el tiempo, que generalmente suelo dejarla para la tonificación, sino la puedo dejar menor cantidad de tiempo y voy a empezar a soplar. Entonces soplo, listo, que se encienda rápidamente, retiro, vuelvo y coloco, soplo, listo. Igual se hace con el cono se deja, se sopla rápidamente y se retira, ¿sí? No se deja quemar comúnmente, sino que se empieza a soplar. Ahora, ¿por qué es tan importante esto lo de soplar? Porque acá es como si entendiéramos que en el momento en que yo estoy aplicando el hecho de soplar, ¿sí? Estoy aumentando, es precisamente, es como si estuviera inyectando esa misma velocidad que va con el soplo, para que me entiendan. Es así como yo lo aprendí. Lo que les dije, pueden haber otras técnicas totalmente diferentes y son muy válidas, ¿no? Entonces, no se les vaya a olvidar. Importante que aprendan, ¿sí?, la técnica de la moxa. La técnica de la moxa, apréndanla en sus escuelas, la técnica que vayan a aprender, que me parece muy, muy útil. ¿Listo? Bien sea que les enseñen muy bien cómo se hace una dispersión, una tonificación. Esto es lo que yo aprendí y que les estoy enseñando el día de hoy, pero es muy probable que no sea la única manera. Y obviamente la tonificación, entonces yo prendo el tabaco, yo coloco mi moxa en conito y la voy a dejar sencillamente consumir. Entonces no la voy a soplar por nada del mundo. Yo cuando soplo una moxa lo que estoy haciendo es obviamente el movimiento de dispersión con moxa, listo. Pero en este caso tonificación, yo lo dejo prender, lo dejo ahí un rato sin que se me queme el paciente, retiro el cono, voy retirando mi tabaco, mi stick, mi roll de moxa, lo voy retirando continuamente. Y no se les olvide, la dispersión es todo lo contrario. Prendo el tabaco, soplo y voy retirando menor el tiempo de tratamiento, que es importante que lo tengan en consideración. Bueno, de acá entonces va precisamente
Darles a ustedes una recomendación muy importante: aprendan a usar MOXA si no quieren colocar agujas inicialmente. Todos aprendemos y todos iniciamos aprendiendo MOXA porque es una terapia muy sencilla, es una terapia realmente muy segura. Ojo con los sitios donde lo colocan. MOXA idealmente en zonas altamente sensibles como la cara, por favor, no, sí, porque obviamente el tabaco, la MOXA libera entonces esas cenizas, sí, y al caerles esas cenizas pues pueden quemar al paciente. Entonces, tenerlo en consideración, por favor. Aprendan, úsenlo con ustedes primero. Yo los invito a eso, a experimentar, a, como decimos en Colombia, a lanzarse al agua para que ustedes vayan aprendiendo un poquito de esto. ¿Listo? Bueno, no es más. Para mí un gusto, es un placer acompañarlos en sus procesos de formación. Hemos terminado estas 7 partes. Espero que les haya quedado claro cosas importantes del resumen para que ustedes entiendan que la MOXA no solamente funciona por la planta, que ya vemos que tiene más de 60 compuestos fitoterapéuticos, ¿sí? Que muchos tienen muchos efectos. Obviamente, dentro de la parte del humo, no recomendar el humo, o sea, yo no lo recomiendo el uso del humo, aunque está descrito en algunos textos, ¿sí?, como efecto antiviral, como efecto antimicrobiano en general. Yo no lo recomiendo usarlo, ¿sí?, que usen terapia con humo mucho. Por eso es que yo uso, y les decía en la primera parte, que yo uso una MOXA más carbonizada, que tiene artemisa, sí, la Artemisia argi, que es la planta original, que tiene los efectos de la MOXA, pero que, ojo con el humo, por favor. ¿Listo? 2, que ustedes aprendan a usarla. 3, reconocen del olor fuerte. 4, la MOXA no se fuma. 5, que existen dos tipos de MOXA, la directa y la indirecta. 6, que hay un efecto térmico que promueve los procesos antiinflamatorios, ya lo hemos descrito en la parte 3. 4, que existe un efecto también al nivel de infrarrojos que permite la sanación, ¿sí? La sanación a través de todo esto, de los rayos infrarrojos, del espectro. Entonces, interesante que ustedes les puedan hablar a un paciente de esa manera, ¿no? Entonces, no irnos. Yo lo que les dije, yo no soy enemigo de la teoría clásica, que es hermosa en la medicina china, pero sí es importante entender también un poquito cómo vamos un poco más allá, ¿no?, de los efectos importantes que tienen. Recordar que la MOXA funciona muy bien para la inmunomodulación, funciona bien como momento antiinflamatorio. Acordémonos que modula muy bien el dolor. Acuérdense de eso que hablamos de el subnúcleo reticularis descendente. Perdón, subnúcleo reticularis dorsal, no descendente. Subnúcleo reticularis dorsalis, que está en la médula, que lo que hace es modular la cantidad de impulsos eléctricos que llevan hasta el cerebro. Entonces, modula de esa manera el dolor. Lo otro es, acuérdense de las HSP, las proteínas que son de shock térmico, que tienen un efecto de mantener la estructura celular ante no noxas, ¿sí? Entonces, lo que promueve la MOXA es precisamente la producción de estas proteínas, y le ayudan a la célula a preservar su arquitectura, y eso es importantísimo para nosotros. Entonces, entenderlo ahí a partir de eso. ¿Listo? Hablamos de los efectos, bueno, eso con respecto a todos los efectos biológicos, los efectos de la planta, por supuesto, ¿sí? Y obviamente las indicaciones, insuficiencias de Qin, insuficiencias de Yang, la dispersión del frío, y en muchas ocasiones también la usamos también para dispersión de algunos factores patógenos, incluyendo también el calor. Entonces, bueno, nada, apréndanla, gócense en esto, primero con ustedes, vayan experimentando, vayan aprendiendo. A veces al principio uno se quema, ojo con las cenizas, por favor, ¿sí?, que es supremamente importante, no se me vayan a quemar. Con cuidado, con mucha responsabilidad, pero lo más importante es que aprendamos esta técnica, que es muy, muy, muy sencilla. Así que bueno, les mando un gran abrazo a todos ustedes, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, y nos veremos en la próxima, en el próximo video tutorial, que no tengo la verdad ni idea, ¿sí?, de qué voy a presentar. Todo se va dando por el camino, lo que nos vaya llamando la atención. Obviamente escucho sus recomendaciones también, qué es lo que quieren que veamos, ¿sí?, y a medida que los voy leyendo, ¿sí?, si de pronto hay un tema en especial, lo voy publicando. Así pasó con el octograma de Fuji, que también yo sé que les gustó mucho. Así que bueno, un gran abrazo para todos ustedes. Ustedes saben, los colombianos nos encanta despedirnos 10 veces y no nos gusta irnos y nos encanta quedarnos, pero bueno, ya va siendo la hora. Así que bueno, gracias a todos ustedes y nos veremos en una próxima tutoría.
Chao, chao. Que estén bien.